Laura and I are off to the clinic. It's a sapu. I got inspired and matched her today. That way we work well together. Yeah, so this is where we live. And this is also a lot of the inspiration in Chimu culture. Are you a surfer? Going to the top of the There's no moto, so we must walk. Aquí estamos, here we are. Beautiful, beautiful clinic. Yo estuve viendo antes y los había tomado como referencias también. So here we are designing the collection, trying to decide which designs we like for the shawls. Here's some more inspiration from the moms. These are designs directly from the mothers. So these are the moms and practicing their designs. So yeah, now we are just trying to figure out what to knit. Does anyone have any opinions? All of them are some material from the online course about color theory, and we are choosing the colors of the collection 2022. Estaban en el colección yeah, pasado. En la colección estaban los estos tonos marrones neutrales que están acá, los neutrales fríos, neutrales cálidos y sobre todo tonos cálidos.
como por ejemplo habían algunos rojos, bueno, acá no está, pero estaban algunos rojos de por acá, azules también, unos azules, agua marina, habían grises, había marrón, había naranja, había amarillo. Acá hay algunos que están manchados. Ya. Pero acá ven que hay... Y este más bajito, este más encendido, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y como básicamente acá son dos colores, azul y amarillo. Pero como usando varios tonos es que se puede lograr diferente a la vista. Y también acá, por ejemplo, está este. No es de buena calidad, entonces tiene que ser por lo que veía. Tiene que ser larga, el pelo, el cuidado que le has dado a la alpaca. El pelo, el cuidado, la forma que...